Bueno, terminó el partido en el estadio del Deportivo Cali. Empate a un gol, dividieron honores el equipo de Rivera, el equipo de Alfredo Ares. Estaba previsto que iba a ser un partido ordenado, un partido táctico, un partido de potencia a potencia, reconociendo que Cali es el torneo, pero Santa Fe es un equipo que bien trabaja. Y lo primero que quiero decir, a nombre de OneFootball, la aplicación para futbolero, la que usted tiene en su tablet, descargue la OneFootball. Para quienes se pierden los partidos en directo, en vivo, tiene minuto a minuto. Para quienes quieren noticias, transferencias y demás, OneFootball. 37 millones de descargas. OneFootball te da además el fútbol alemán completamente gratis. El mejor diseño, el mejor color, resultados en simultánea. Lo mejor en OneFootball. Y a nombre de Cementos San Marcos. Lo primero que quiero destacar es que de los equipos que he visto por el Valle del Cauca pasando, enfrentando al Cali y al América, para mí, pensamiento personal, el mejor equipo es el Independiente Santa Fe. Qué equipo tan bien trabajado táctica y estratégicamente, cómo evoluciona de a poco, cómo viene y se apodera del campo del rival y propone juego. Somos la cementera de la región. Somos San Marcos. Y construir el mañana es nuestra naturaleza. Bien, aplauso para el equipo de Rivera. Y se encuentra con un Cali que sigue en su onda, ¿no? No fue tan brillante como otros partidos, saca el resultado, pierde un hombre por expulsión, pero se queda con un punto que a la hora del té mirándolo bien, como ser primero del grupo, le sirve para sumar y no está angustiado en la tabla de posiciones. El partido arranca con un Santa Fe que pone condiciones, con un trabajo por bandas por Arboleda, con un trabajo en mitad de campo con Sherman y un trabajito callado de Daniel Giraldo del Deportivo Cali. ¿Cómo le rinde Giraldo al cuadro santafereño? Crea las mejores opciones a través de Ramos, a través de Sherman, y ahí emerge la figura de siempre de Amores, el arquero verde blanco. Tiene arquero el Deportivo Cali. Se va a meter a Santa Fe en una mano de Darwin Andrade, que revisa el VAR, le ejecuta Sherman, marca bien impecable el cobro de pena máxima y se va a meter. Termina el primer tiempo, el Cali para la segunda parte mueve su equipo, mete al partido, saca del partido a Valencia, saca del partido a Rollito, hace variantes, mueve el equipo, mete a Ramos y lo empata a través de la acción de Colorado, que también había ingresado en un cobro de esquina, un defecto de Santa Fe, un saque de banda mejor, debe estar berraquísimo el profe Rivera con ese gol que le hacen. El rebote lo toma Colorado y la deposita en el fondo del cordel. Pierde el Cali después por expulsión a su arquero de Amores. Bien expulsado, le han sacado amarilla, el VAR lo revisa, lo expulsan, borra la amarilla, lo echan y el Cali se queda con 10. Y creo que apuntó el técnico a cuidar. Sacó el partido a Marco Pérez, metió el partido a Balanta. Era mejor tener su punto tranquilo que llevarse un chasco por ir a buscar el partido. Y ahí lo entiendo. Al final es un partido agradable, bien jugado, bien sabroso, que deja al Cali todavía en la parte alta y a un Santa Fe que marca realmente lo que digo. Para mí es el mejor equipo que ha pasado por el departamento del Valle del Cauca en esta temporada actual. No en vano, fue semifinalista el año antepasado, fue finalista el año pasado y en esa época está camino a pelear también opciones importantes en el campeonato profesional colombiano. Buen punto para el Cali, buen punto para Santa Fe en un partido bien jugado. Un abrazo para todos.